Les damos la bienvenida a todas las personas que tienen el gusto, el agrado de vernos a través de este DVD o de YouTube. Bienvenidos todos ustedes y bienvenidos ustedes que están aquí físicamente con más ganas todavía. Vamos a dar inicio con el tema de este día que se llama Tercer mandamiento de la ley de la iglesia, perdón, de la ley de Dios, santificará las fiestas. Primer mandamiento de la ley de la iglesia asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. El tema del día de hoy es santificar las fiestas. Vamos a comenzar a pelearnos con una secta que existe que se llama los adventistas del séptimo día. ¿Han ustedes visto alguna iglesia con ese nombre? Que no es iglesia, pero bueno, es una secta protestante que no tiene más de 250 años de existir. Esa secta va a la casa de los católicos, les toca la puerta a las señoras y luego salen y les dicen, hermana, ¿cómo ha estado? Bienvenida, buenas tardes. Fíjese que nosotros somos de una religión que vivimos como manda la palabra de Dios no como los católicos viven. Y le sacan una cita muy curiosa. Vamos a ir a la Biblia. La Biblia, vamos a ir al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 15, dice así. Yahvé dijo a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles: No dejen de guardar los sábados, porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación, para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Guarden el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane morirá. El que trabaje en ese día será borrado de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, pero el séptimo será un gran sábado consagrado a Yahvé. El que trabaje el día sábado morirá. Los hijos de Israel observarán el sábado de generación en generación y lo celebrarán. Este ha de ser un compromiso perpetuo conmigo. El sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua, pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en seis días. Y el séptimo descansó y respiró. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, le llegan a una señora o un señor muy católico pero muy ignorante y le dicen, ¿cómo ve hermana? ¿Qué me dice usted de esta parte de la Biblia? Mírele, leí la Biblia. Entonces le dicen, ¿usted va a la iglesia? Y luego dice, pues a veces vamos. Cuando los protestantes escuchan a veces, dicen, de aquí somos. Este que va a veces, no sabe ni por qué va a veces. Y luego le, le preguntan y le dicen, ¿Qué día va usted a la iglesia? Y dice, pues los domingos. ¿Y por qué va los domingos usted a, a la iglesia? Pues es que el domingo dice la palabra de Dios que tengo que ir. ¿En dónde dice eso, hermana? A ver, enséñeme la cita donde dice que usted tiene que ir a misa los domingos. Yo estaba igual que usted engañada. Esos curas malvados... Todo el tiempo están engañando a la gente. Y yo estaba engañada igual que usted. Entonces, esa, esa compañera nuestra católica, ¿qué pasa con ella? Le meten la duda, la confunden y la otra se queda, ay, pues de veras, ¿verdad? ¿Por qué los sacerdotes nos engañan? Ahora resulta que yo los voy a estar engañando. ¿Quién engaña a una que no va a nada? ¿A poco ustedes que vienen seguido se sienten engañados por mí o por otro sacerdote? No, nadie engaña a nadie. Cada quien se engaña sola o solo. ¿Cómo no va a estar engañado y confundido esa persona si no sabe nada? Le sacan esta cita, Éxodo 31, versículo 15 y siguientes, y le meten gol. Y bien goleada que termina. No sabe responder. Entonces ustedes dicen. A ver, padre, pues yo también, aunque yo vengo al café católico, con esto que usted dijo, yo me quedo más confundido que entendido. Explíqueme, porque usted leyó la Biblia, sí o no leí de la Biblia, sí leí de la Biblia, Éxodo 31, capítulo, versículo 15. ¿Cómo les vamos a responder a estos hermanos del séptimo día? Primero vamos a ver otras cosas y ahorita, les, o de una vez le respondemos y luego vamos a otra cosa muy importante. Vamos a responderle con la misma Biblia. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Grábenselo de memoria para cuando lleguen las adventistas a su casa. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 Dice así. Dice... Déjenme lo encuentro. Eran nacidos en la enseñanza de los apóstoles a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. El día después del séptimo día se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios. Muy importante que vean todo esto. ¿eh? La enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la hacían. ¿Qué día la hacían? ¿Qué día dice la palabra de Dios? ¿El primer día de la semana? O el séptimo día. ¿El séptimo día? ¿Segurísimos? A ver, díganme, ¿cuándo? No me vayan a salir ustedes que son del séptimo día. Adventistas del séptimo día. No. Dice el primer día de la semana. ¿Qué quiere decir el primer día de la semana? Ahí les va. Está medio enredoso. Y si no le ponemos mucha atención, nos mete en gol. Ahí les va. La semana tenía y tiene siete días. Para los judíos, el día de guardar es el sábado porque es el séptimo día. Porque es el último, y lo dice los, lo, el libro del Éxodo, que los judíos tenían que guardar el sábado porque ese día Dios descansó. Si ustedes y yo vamos y leemos toda la narración de la creación en el libro del Génesis dice: En el primer día Dios separó la oscuridad de la luz. En el segundo día Dios separó las tierras de las aguas. En el tercer día Dios creó los animales. Que en el cuarto día Dios creó las. ¿Cuándo creó al hombre y a la mujer? Bueno, al hombre. En el quinto o en el sexto. En el sexto, en el sexto día. En el sexto día creó al hombre y luego la mujer más al ratito porque lo vio muy solo al hombre, ¿no? Entonces en el sexto día creó Dios y vio Dios que todo era bueno y luego dice: Y en el séptimo día Dios descansó. Por eso los judíos descansan el séptimo día. Y por eso los judíos, los sábados, es el día que van a su sinagoga a leer la ley y los profetas. Cuando los primeros cristianos se empezaron a separar de los judíos, también iban los sábados, fíjense nomás, también iban los sábados, no a la sinagoga ya, pero se reunían ellos, como dicen los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque miren, ustedes y yo somos cristianos, no somos judíos, pero inconfundiblemente, inevitablemente tenemos una herencia. Judía, somos hijos de los judíos, en pocas palabras. Jesús era judío, la Virgen María era judía, José era judío, Juan el Bautista era judío, Ana, Joaquín, la profetisa Ana, Simeón, los pastores que fueron a adorar al niño eran judíos. Inevitablemente, nuestra religión cristiana. Pues se desligó de la religión judía y muchas tradiciones que ellos tenían, nosotros las adoptamos o las, acomod las acomodamos a nuestra fe. Pero algo que va a pasar muy importante es un brinquito. Después de que las primeras comunidades se rompieron con los judíos, empezaron a reunirse, dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 2. Todos los cristianos se reunían, dice, en las casas. A tres cosas. Número uno, a la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La misa. ¿Se acuerdan del tema pasado? La fracción del pan. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, el primer nombre de la misa fue fracción del pan. Y lo dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. La segunda cosa a la que se reunían los primeros cristianos era a la escucha de la palabra. A ver, señores, ¿no había Biblias o sí? No, no había, no había. Por eso yo el otro día me peleé con unas hermanas separadas porque llegaron y me dijeron, joven, yo no traía esto aquí. Entonces, si me quito el alba, pues ya no parezco el padre Arturo. Entonces me dijeron, y yo estuve hablando con ellas y luego me decían, es que nosotros predicamos la palabra de Dios como la predicaron los primeros cristianos. Ah, le dije, ¿y cómo la predicaban? Y lo dice, pues ellos decían que iban de casa en casa. Bueno, le digo, pues más o menos. ¿Y cómo, y cómo predicaban la palabra? Yo me hacía el tonto, ¿no? Le dije, ¿y cómo la predicaban? Dice, pues nosotros seguimos su ejemplo, ¿no? ¿Sí los han visto así? ¿Sí, no? Mire, joven, nosotros traemos nuestra Biblia como los primeros cristianos. Oh. Les dije, ¿a poco los primeros cristianos traían Biblia? Sí, sino cómo predicaban la palabra. No, manita, no, 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 no. Yo les decía hace unos días, espero no repetirles algunos datos, ¿cuándo se inventó la imprenta? ¿Quién me dice de aquí? A ver un listo que me diga, ¿cuándo y quién la inventó y en dónde la inventó? Un hombre de apellido Gutenberg, de país alemán, creo alemán, creo que sí, en el año de 1492, descubrimiento de América e invento de la imprenta. Y la señora andaba predicando con su Biblia, como los primeros cristianos predicaron. ¿Ustedes creen que había Biblias en el año 33 después de Cristo? Claro que no. Claro que no, señores. No no más se trata de predicar lo que está en la Biblia, se trata de ir a las verdades históricas que existieron y hubieron. No había Biblias. Ustedes y yo vivimos en un mundo Hermoso, donde tenemos acceso a la Biblia. Sus abuelos suyos y sus bisabuelos y los míos nunca tuvieron una Biblia en sus manos. Antes de 1962, casi nadie tenía Biblia en su casa. No se podía porque no había Biblias. Y si tenían, las tenían en latín. A ver, léeme un pedacito para entenderle. ¿De dónde? Si a veces en español ahí estamos. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué otra vez? Porque no entendí. En español. Ahora en latín. Muchos hermanos separados dicen que andan con su Biblia que porque así anduvieron los primeros cristianos. Error, total error histórico. Eso no es un error ni bíblico, es histórico. Los primeros cristianos se reunían en las casas a escuchar a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron obispos y luego dejaron a los presbíteros. Y ellos eran los que predicaban. ¿Ustedes creen que San Pablo ocupaba Biblia? ¿O San Pedro? No, pues que ocupaban, si ellos estuvieron ahí. Pues es como si usted, señora, que le quedan bien buenas las enchiladas y va, le van a andar enseñando el recetario, ¿verdad? Si les ha pasado que le dicen, ay mamá, te voy a comprar un recetario para que hagas más bueno de comer, ah, vienta tu recetario si yo no necesito eso. Yo la sé hacer. Así los apóstoles no ocupaban la Biblia. Ellos habían visto y vivido los acontecimientos de Cristo. Así que los hermanos que dicen que predican como los primeros cristianos, no es verdad. Así no fue. Fue un tiempo muy duro en el que predicaban su palabra contra la palabra de otros. Los apóstoles eran los maestros en la enseñanza. Los primeros cristianos se reunieron a escuchar a los apóstoles, a la fracción del pan y a la convivencia fraterna. Y la Biblia nos dice, en el primer día de la semana, ¿por qué en el primer día? ¿Por qué los cristianos o los católicos, que es lo mismo? ¿Por qué nosotros no estamos estancados y atorados en el sábado? A ver, díganme, ¿por qué? Porque hay un salto que Cristo lo viene a hacer. Las primeras comunidades dejaron de darle importancia a la ley de Moisés, no porque no fuera importante, para comenzar. Fue muy doloroso y muy largo este brinquito. No fue de, ay, ya no vaya. Es como si a ustedes yo les digo, de aquí en adelante ya no, van a ir a misa, ya no van a ir a misa los domingos, ahora van a venir los lunes. Pues al principio como que les va a saltar el ojo, van a decir, bueno, pero ¿por qué? No, nosotros los domingos. ¿Por qué el Padre quiere que el lunes? Pues nomás porque el Padre quiere. Los primeros cristianos, que también eran judíos, decían... Pues ¿por qué ya no voy a ir el sábado yo a la sinagoga? ¿Por qué tengo que ir el domingo, el primer día de la semana, por la resurrección de Cristo? Si ustedes y yo vamos a los evangelios, nomás no voy a ir porque si no me entretengo mucho. El Evangelio dice, en el primer día de la semana fueron María Magdalena, y las otras Marías a la tumba. Y no encontraron el cuerpo. En el primer día de la semana, Jesús sale de la tumba. Y cuando ustedes y yo venimos a misa los domingos, venimos a celebrar y a recordar el centro de toda nuestra fe. La meta a la cual estamos llamados. ¿Qué celebramos el domingo, señores católicos que estamos aquí? La resurrección de Jesús. San Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todos los demás misterios son muy importantes, pero les voy a decir cuáles son los más importantes, del 1. Al menos importante. Primer misterio, el más importante de todos, la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué nos sirve creer en Él? Pues de muy poquito. La resurrección de Jesús es el misterio más grande en el que creemos los cristianos. Jesús vence a la muerte y le da dignidad a nuestra existencia. El misterio de la resurrección está por encima de la transfiguración, está por encima de la ascensión del Señor, está por encima del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes que la fiesta de la resurrección es más grande que la natividad de Jesús? ¿Sabían ustedes que la resurrección es más grande que la encarnación del Hijo de Dios? ¿Eh? ¿Sabían ustedes que la resurrección de Jesús es más grande que la virginidad de María Santísima? ¿Sí? Así es. Cristo, al resucitar, le da sentido a nuestra existencia. ¿De qué le sirve a ustedes creer en un Dios que no resucita? ¿De qué le serviría de tener bonitos recuerdos? ¡Ay, qué bonito! Mira, curó al leproso. A ver si también me cura a mí. No, no, no. Jesús trasciende la enfermedad del hombre y de la mujer para darle sentido a la existencia, a llegar a la resurrección. Por eso los primeros cristianos dejaron a un lado el sábado y brincaron al domingo en recuerdo de la resurrección de Cristo. Por eso el domingo, antes para los judíos, era el primer día de la semana. Y los domingos ellos trabajaban como cualquier día. Los primeros cristianos Cambiaron lo que significaba el sábado por el domingo. Pero nuestros hermanos adventistas del séptimo día, ¿cómo ven ustedes? Ellos, el sábado es sagrado y ellos siguen soñando allá en la ley de Moisés. Se les olvida el misterio tan grande de la resurrección del Hijo de Dios. ¿A qué horas resucitó Jesús? ¿Quién me dice? A ver, si me dice alguien... Le invito una coca. Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué? Por, eh, yo creo que ustedes vinieron este año aquí al santuario a misa de resurrección. ¿Se acuerdan que fue a las 8 de la noche? A ver, yo estoy con una vez una señora de esas que estaba medias avionadas me dijo: Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si celebramos en domingo la resurrección del Señor se hace la vigilia el sábado en la noche y no el domingo? Pues que no Jesús murió el viernes. Entonces no me salen las cuentas. Si murió el viernes, pues nomás pasaron dos días para el sábado. No me cuadran las medidas que dice la Biblia de tres días. Y tiene algo de razón esta mujer, pero hay que responderle la pregunta. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Para el judío, el judío tiene una mente muy distinta a los latinos o a los occidentales que somos ustedes y yo. Ellos son orientales. Y en aquellos tiempos no había relojes. Todo era con el sol. La aurora, el sol de lo alto y la caída del sol. Para ellos solamente había tres momentos en el día. La aurora. ¿Han leído alguna vez un salmo que dice, a la aurora del Altísimo te clamo, Señor, a la sombra del Omnipotente vengo a ti? Yo creo que alguna vez ustedes han leído algo en la Biblia, ni le entienden, pero le han leído ahí, dicen. Pues dice que aurora, doña aurora, yo creo. No, no es doña aurora, es. Aurora tiene un significado. Que tiene una connotación a la salida del sol. ¿Se acuerdan cuando eran niños en su pueblo que decían Rosario de qué? De aurora. Tempranito, bien tempranito. En cuanto el sol pestañea, ahí es la aurora. ¿Eh? Para los judíos no había que las tres, que las cuatro, que. No, no, no. Había tres horas en el día. ¿La aurora? Bueno, ellos decían la nona, la sexta, la tercia. Pero tres horas había, ¿no? La aurora, el, el sol de lo alto, que era el mediodía, y la caída del sol. Para el judío, el día no empieza a las 12 de la madrugada. Para ustedes y para mí, el día comienza a las 12 de la medianoche, termina un día, y a las 12, uno, o 12 con un segundo, comienza el día siguiente. Para el judío, no. Para el judío el día comienza con la caída del sol. 5, 6 de la tarde. En aquellos lugares más o menos a esa hora se sí oscurece. Ahorita nosotros con el nuevo horario hasta las ocho y media. Pero entre 5 y 6 de la tarde, para el judío, el sol cae. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de cuando los discípulos de Maús iban? Y le dijeron al Señor, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. ¿Han oído un, un canto que dice así? Quédate. Bueno, pues es eso. Ya, se, ya está cayendo el día y viene el otro día. Quédate con nosotros. Para el judío, el día comienza con la caída del sol. Y cuando amanece, pues ya va a mediodía. La noche es parte del día siguiente. Por lo tanto, aunque nosotros los, los cristianos celebramos la muerte de Cristo en viernes, lo más probable es que fue un jueves en la noche, que ya era viernes. ¿Ya me entendieron? No se me pongan tristes. Y lo más probable es que la última cena fue el miércoles nuestro en la noche, pero el jueves de los judíos. Porque para el judío el día comienza entre 5 y 6 de la tarde. ¿A qué hora cenan ustedes? ¿A las 5 de la tarde? No. ¿A qué horas habrá sido la última cena de Jesús? Más o menos entre 8 y 9 de la noche del jueves santo que para nosotros era miércoles. Por eso se recorren los días. Por lo tanto, la resurrección de Jesús más o menos fue el sábado en la noche que era domingo, ya para ellos. Por eso, ustedes le tienen que recorrer al día y pensar con el calendario judío, no con el calendario nuestro. Es muy diferente. Hay que ubicarnos muy bien en la Biblia, porque la Biblia nos da datos, simplemente a datos, como son así, sencillos y, y tal cual. Vamos a lo siguiente. No están aburridos, está interesante esta plática que a lo mejor no comprendían. Ahora ya comprendo. Dicen los evangelios que el primer día de la semana Jesús resucitó. El primer día de la semana Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba porque les dijeron que se habían robado el cuerpo. Por eso los cristianos vamos a misa el domingo. Por eso cuando yo no estaba los domingos en el santuario y estaba los sábados les decía, vénganse a la misa de precepto. La iglesia permite... Que la misa del sábado después de las cinco de la tarde pueda ser de precepto siempre y cuando la persona no pueda ir a misa el domingo. Esa es la razón por la cual ustedes pueden ir a una misa el sábado en la tarde siempre y cuando esa misa se celebre con motivo de precepto. No una de quinceañera. No, pues fui a la quinceañera ayer que hubo ahí en la casa. No, esa no vale. Esa no vale. Es que presentamos a mi sobrina ayer sábado a las seis de la tarde y el padre Arturo dijo que esa misa valía. No, no vale, porque no fue de precepto. En mi pueblo donde yo vivo, mucha gente trabaja los domingos. Aquí en Chilpancingo también trabaja mucha gente el domingo. Y yo no los veo preocupados por ir a misa el domingo, ¿verdad que no? ¿O si sí los ven muy preocupados ustedes? No! Con la mano en la cintura. Aunque haya, ¿cuántas misas habrá en Chilpancingo el domingo? ¿Cuántas le gustan? ¿Cuántas misas habrá? Unas 100, unas 80 así. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche la última. Nueve, ¿no? Así. En mi pueblo, yo cuando era niño me acuerdo. Todos los sábados había adoración nocturna. Y a mí me llamaban también a la adoración nocturna. Y todos los sábados hay misa de 10 de la noche. Para todos los que el domingo trabajan o van a salir de paseo o tienen que hacer algún asunto, iban a esa misa. ¿Y qué creen ustedes? ¿Iba poquita gente o mucha? ¿Iba mucha? Iba mucha gente porque tenía que salir el domingo a algún asunto, o trabajaban, eran enfermeras, eran doctores, eran personas que trabajaban supliendo en algún hospital a alguien, pues se iban el sábado a la misa, a la misa de precepto. Entonces, ¿es válida la misa del sábado en la noche? Claro que sí, siempre y cuando tu párroco la celebre con las lecturas del domingo. Porque dice, es que fui a misa ayer el sábado. Felicidades, qué bueno, aunque no te obliga, fuiste a misa de sábado, muy bien, pero también tienes que ir el domingo. Porque esa que fuiste no te valió para el precepto que tienes que cumplir. Santificará las fiestas, dice el tercer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a lo siguiente. Los cristianos celebramos el domingo la resurrección. ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? Una respuesta es la siguiente: tiene que ir, Señor, porque el centro de su fe es la resurrección. Yo me he puesto a pensar en alguna persona que está en el hospital. Vamos a pensar en alguien que le detectan una enfermedad terminal y que está consciente de lo que está viviendo, porque a veces hay gente que no le dicen, solo le dicen, te vas a poner bien, papá, no te preocupes. Tú pídele mucho a Dios que te fortalezca. La familia sabe, pero la persona no sabe. A veces no les dicen, ¿no? Y cuando no les dicen, pues el otro está ahí quitado de la pena esperando que el doctor le dé de alta, ¿no? Y le diga, váyase a su casa, usted ya está bien, de dado de alta. Y no siempre que los dan de alta es porque ya estén sanos, ¿sí sabían ustedes eso? A veces los dan de alta porque ya no hay nada que hacer. Váyase a su casa, ya está dado de alta. Y la persona sale muy contenta, no dice, ay, ya me voy a ir a mi casa, pero no está dado de alta porque esté bien. Yo me he puesto en los zapatos de una persona que está en el hospital y que tiene una enfermedad terminal después de haber llevado una mala vida o una vida no mala, pero sí muy distante de Dios. Yo creo que ustedes han tenido un familiar así que está en el hospital. Y toda su vida fue sin Dios o muy distante de Dios. Llega al hospital y aunque no quiera en esos momentos de soledad, esa persona empieza a pensar para atrás, para atrás y empieza a recapitular su vida. ¿Qué se sentirá morir para nada? ¿Qué se sentirá morir sin esperanza? ¿Qué se sentirá saber que me voy a morir? Y no sé lo que vaya a pasar porque nunca estudié y porque nunca me enamoré de las cosas de Dios. Para mí, si me sucediera, sería una tristeza descomunal, triste, enferma y quizá me muero hasta más pronto. Cuando yo he visto personas así, Saben qué siento yo? Porque yo trabajé dos años en los hospitales en Aguascalientes visitando todos los sábados y domingos me aventaba entre 50 y 100 enfermos sábado y domingo de uno por uno y me tocaban de todo unos muy agradecidos muy buenos unos ya se les iba el avión otros no sabían ni lo que decían otros enojadísimos otros pues ya no hablaban nada y los que no hablaban cuando yo llegaba porque yo traía mi sotana negra Muchos se soltaban a llorar cuando yo llegaba. Ya no hablaban. Y me tocó mucha gente llegar y verla. Y cuando llegaban, yo le decía: No llores, señora, voy a rezar por usted yo al ratito. Y movían la mano o intentaban como decir algo y no podían. Sus familiares me decían: Mire, mi mamá era muy católica, muy apegada a Dios, padre. Y otros me decían, yo siempre les preguntaba, ¿esta persona creía en Dios o algo? Dice, no, padre. Con tristeza le digo, pero no. Qué impotencia. Sentir que se te fue la vida sin conocer lo que ustedes y yo estamos hoy aprendiendo. El Papa Benedicto le dijo a los jóvenes, una vez, ¿te conviene creer en Cristo? Porque Cristo le da sentido a nuestra existencia. Le da sentido a los sufrimientos, a lo que haces, a lo que eres y a dónde estás. Y si tú te vas sin Cristo, solamente le vas a hallar sabor a las cosas materiales. Aquella persona que tenemos en nuestra casa que solo vive para tener. Y tiene y quiere más. Y quiere más y tiene más a causa y a costa de lo que sea. Y cuando llega el momento de la enfermedad, no saben en qué creer o a qué atenerse. Señores, la resurrección es la fiesta del domingo. Cuando ustedes van a misa, el sacerdote después de consagrar se hinca y luego les dice, "Este es el qué? El sacramento de nuestra fe, y ustedes dicen: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El centro de la misa del domingo es la resurrección de Cristo. ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo? Porque cada domingo, cuando vas a misa, tienes que reanimarte y tienes que entender que hay un hombre que hace casi más de dos mil años, casi dos mil años. Salió de la tumba y se fue al cielo y dijo, voy a volver. Ya se tardó, pero dijo, voy a volver. Y antes de irse, les dijo a doce hombres, vayan y prediquen la buena nueva a todas las naciones. Muchos hombres y mujeres le han creído a Dios y han cambiado el mundo, pero también muchos no. ¿Cuántos hemos enterrado que se han muerto sin tener fe en la resurrección? ¡Muchos! Mucha gente se muere todos los días sin conocer a Jesús, sin haber celebrado la resurrección. ¿Qué te tiene que ir? A ¿Motivar a ir a la misa los domingos? ¿El Padre te tiene que motivar que te caiga bien? Pues es parte, pero no es lo más importante. No, yo, si viene la misa 10, con esos 10 celebro. Feliz y contento. Si vienen mil, más contento. Ustedes tienen que ir a misa los domingos, porque es un recordatorio de la promesa que Dios te hizo. El que crece bautice se salvará. Vengan a mí todos los que están agobiados por la carga y yo los aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga ligera. El que quiera seguirme que tome su cruz y me siga eso dice cristo el que deje casa esposa familia o dinero por mí recibirá en esta vida el, el en esta vida cosas y persecuciones y en la otra el ciento por uno y el que no deje nada le irán a dar un premio al tacaño que no dio nada a nadie nunca naranjas dulces Pues qué le van a dar Cristo fue muy claro, a mí, a mí por eso me cae re bien nuestro Señor Jesucristo porque no se le fue nada. Dijo, el que deje por mí esposa, bienes, tierras, por mí y por el Evangelio, dice, recibirá en esta vida, en esta vida, en esta vida, dice, recibirá. ¿Qué recibirá? El ciento por uno, ¿qué quiere decir muchas cosas de todo tipo. Dice, y también persecuciones, ¿eh? también las incluye. No nomás dice, no, ustedes no se pulen, nomás síganme y todo va a estar muy chulo. No, también persecuciones, dice. Dice, recibirá el ciento por uno junto con persecuciones, pero luego viene lo más bonito, dice, y en la otra, y, y dice. Y en la otra vida, la vida eterna. Ándele, ¿a poco no conviene dejar todo eso? Ustedes no pueden dejar ya a la mujer o al marido porque ustedes se comprometieron. Ya no se puede. Bueno, sí se puede siempre y cuando lo dejes por la causa del Evangelio. No por otro o por otra. No, así no se vale. Eso no cuenta. No cuenta, ¿vale? Porque hay gente, miren, yo, yo conozco, a mí me toca atender a muchas personas... Que no les voy a decir los nombres, pero muchísima gente me dice, Padre, yo me casé con este hombre o con esta mujer, pero yo ya estoy hasta acá. Pero como me casé por la iglesia, Padre, siento que tengo un compromiso. Pero si por mí fuera, Padre, lo dejaba con toy chanclas a él o a ella. No me interesa. Yo quiero dedicarme a las cosas de Dios, Padre. Hay algo en mi corazón que me dice que yo debo dedicarme a las cosas de Dios. Le dije: Pues se puede, si ¿Sí lo puedes dejar por las causas de Dios, sí, pero bien dejado. Porque después dicen: Pues, pues siempre no, mejor me regreso. ¡Ah! Eso no vale, eso no vale. Eso se llama ser rajona o rajón. ¿Eh? Y aquel aquella persona, como es mi caso, que sí ha dejado una posible mujer, pues Dios me va a recompensar. Ustedes creen que no? Claro. Yo le creo a Jesús y Jesús dice: el que deje casa, esposa o esposo, por mí y por el Evangelio. ¿Por qué les dijo eso Jesús a sus apóstoles? Porque ellos le preguntaron. Pedro le dijo: oye, señor. Oye, maestro, nosotros hemos dejado por ti todo. ¿Qué nos vas a dar? Y ahí es donde les dice, ustedes no se puren. ¿Ustedes les va a ir bien? ¿San Pedro tenía esposa? ¿Sí o no tenía? Sí tenía porque Jesús le curó a la suegra. Pero la dejó. ¿San Pedro la dejó? ¿Tenía hijos? No sabemos. Pero San Pedro la dejó. Yo creo que le dijo, mujer. Tengo que seguir al maestro. Y se fue. Y qué valor, ¿eh? Qué valor, porque yo a una mujer que deja a un viejo por Dios, se la creo. Sí lo creo porque las he visto. Pero un hombre que deja a una mujer por Dios, me quito el sombrero y me hinco. Sí, porque los hombres somos más acatones para esto. Pero los apóstoles eso hicieron. Por eso, señores. Les vuelvo a decir, cuando ustedes van a misa los domingos, lo único que hacen es ir a nutrirse y a decirle a Dios, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor, te creo, te creo que un día me vas a dar la resurrección. Yo no me quiero quedar ahí sepultado en la tumba por siempre. Ustedes quieren ahí que les lleven flores hasta que ya nadie se acuerde, ¿No? como muchos ahorita vayan en noviembre a ver las tumbas forradas de flores, ¿no? Y se me hace que Dios ni le va a dar nada, pues ese señor no dio nada. Por eso, el que deje cosas, tierras, esposa, esposo, por mí, por Cristo, no por mí, y por el Evangelio. Miren, allá en mi pueblo donde yo soy, los que me han acompañado alguna vez, hay un pueblito donde un señor construyó una iglesia él solo. Una persona de Estados Unidos que Dios lo bendijo mucho y él tuvo una conversión porque se iba a ahogar en un río y le dijo al Dios: Si tú me salvas, yo te daré todo lo que tenga y lo que consiga en mi vida. Y era un, una persona sin dinero. Se fue a Estados Unidos, recibe una herencia que no merecía de unos gringos, pone a trabajar ese dinero y le empieza a llegar dinero a lo loco. Él mismo me ha dicho, Arturo dice, me llegó dinero cuando yo ni merecía ni esperaba ese dinero. Y yo me puse a reflexionar delante de Dios y saqué la conclusión de que era una prueba de Dios. Dios me bendijo porque yo le prometí algo. Y cuando yo era niño y me iba a ahogar en el río, que yo, los que iban conmigo se ahogaron, cuando yo estaba revolcándome en el agua, Él me dijo, el río me arrastró. Y yo era un niño de ocho años. No me acuerdo más de que iba dando vueltas y me iba pegando con piedras y todo. Y en ese momento yo me acordé de la Virgen y de Jesús y les dije: si me dejan vivir, todo lo que yo consiga en la vida se los voy a regresar. Y en ese momento salió una rama de la nada. Yo me agarré de la rama y me salvé. Me fui a Estados Unidos, trabajé con unos gringos que murieron y me dejaron una gran herencia que yo no merecía, que yo no era nadie para recibirla, porque yo no era su hijo. Y cuando me llegó tantísimo dinero, yo recordé mi promesa. Recordé mi promesa. Y dije, aquí está la prueba que Dios me da. Yo le prometí a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Me clavo el dinero o cumplo la promesa? La cumplió. Hizo una iglesia en un año y medio. Impresionante. Y ustedes lo ven, un señor con guaraches sencillo y normal como cualquiera de nosotros. Y yo a veces le digo, oye, y, y, y ahora anda haciendo aquí un monumento a la Virgen y aquí una casa de descanso y que todo el dinero que le dejaron, todo se lo está gastando ahí. Y ustedes dicen, uh, qué tonto. Eso piensan los que no saben nada de Dios. Es como a ustedes que vienen al santuario y me traen puros de a 500. ¿Qué piensan los que no vienen? ¿Qué piensan los que no vienen? ¿Qué están ustedes? Tontos, así es. Así es, ¿por qué? Porque no creemos en la resurrección de Jesús, porque no santificamos las fiestas. Y porque no hemos entendido que somos seres finitos y que ahorita, en 100 años, todos los que estamos aquí ya no vamos a estar vivos, ya nos fuimos todos. Les recuerdo por si se les olvida que en 100 años o menos, ya no vas a estar aquí tú. Ni yo tampoco. Y Dios te va a dar el ciento por uno y la vida eterna si tú también le diste algo. Ni modo que llegues allá y le digas, ya llegué. Aquí estoy. Nunca te di nada, pero pues tú eres muy bueno, tú se sí me vas a dar la resurrección. Tenga. No dio nada a usted. ¿Por qué le voy a dar la por qué le voy a dar algo? Tiene que hacer algo, tiene que hacer un mérito. Yo por eso Miren, a mí hay mucha gente en mi pueblo y en todos lados donde voy y luego me cuestionan. Miren, hay unas señoras, unas señoras y unos hombres que tienen una mente muy cochina. No sé si conozcan gente muy cochina ustedes de la cabeza. A mí bastante gente me dijo, ¿y a poco te vas a ser padre? ¿Sí? ¿Y a poco no se te antoja tener una mujer o casarte? Pues sí, pero no es mi prioridad. Y luego, pero, ay, pero, ¿a poco vas a perder tu vida por algo que no ves? ¿Sí? Porque seguir a Dios, seguir a Dios con firmeza en medio de los obstáculos y de la soledad, algún día, por lo menos yo espero que Dios me premie mi sufrimiento, mi dolor, mi soledad y dejar los mejores años de mi vida en las cosas de Dios. ¿Qué se gana el padre Arturo con andar haciendo todas estas cosas y estas bardas y estos muros que no están a su nombre? ¿Qué se gana? ¿Qué se va a ganar? La vida eterna. ¿Qué más quiero? ¿Qué se va a ganar un ricachón de chilpancingo que ya tiene 10 casas y anda comprando otra? ¿Qué se va a ganar cuando se muera? ¿La vida eterna? No, porque no hizo nada por nadie. Solo le va a dejar a sus hijos, los cuales no obtienen ningún beneficio. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que ama a su hijo, a su amigo, al que le hace el bien, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Nada? Eso no vale. Por eso, señores, si ustedes quieren la vida eterna, tienen que hacer algo. Si no tienen dinero, con su tiempo. Si no tienen mucho dinero, hagan de comer y regalen comida. Si no pueden hacer muchas cosas, ayuden en una iglesia o en una asociación civil a los demás y gánense la vida eterna. El amor de una mujer y de un hombre se acaba. Porque se va a morir un día ella o tú. Pero el amor de Dios perdura. Y esto no lo entiende toda la gente. Si, ustedes, si a ustedes las ven en el hospital regalando en una cazuela, ¿qué va a decir mucha, mucha gente de ustedes? Mira qué tonta esta. ¿Cómo va a andar regalando comida? No voy a dar nada. Así piensan los seres y los hijos del mundo. Pero los hijos de Dios pensamos de otra manera. Yo les recuerdo, señores, cuando ustedes van a misa el domingo, van a celebrar la resurrección de Cristo. Y cuando ustedes celebran la resurrección de Cristo, Cristo los ve. Y yo espero el día de mañana o pasado, en unos años, cuando ustedes estén postrados o yo en una cama convalecientes o agonizando, tú vas a tener mucha fe en que Dios te va a premiar porque tú vas a decir, todos los domingos, Mientras me fue posible, le di su lugar a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica 2168 dice lo siguiente, lo voy a leer porque luego dicen que digo puras mentiras. El evangelio relata numerosos incidentes en que jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado pero jesús nunca falta la santidad ese día sino que autoridad sino que con autoridad da la interpretación auténtica de él se acuerdan ustedes cuando le dijeron le está permitido perdonar los pecados a un hombre el sábado se acuerdan que cuestionan a jesús muchas veces en los evangelios y jesús le dice Está permitido hacer el bien o el mal. Los cuestiona. Y así le va a Jesús. Una de las acusaciones más fuertes a Jesús es que no guardaba el sábado. Dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 2. No se les olvide. Primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Cuando ustedes van a misa los domingos, le dicen a otra persona, ahí nos vemos en ocho días, manita. ¿Cómo que en ocho días? ¿Qué no son siete? ¿Por qué tenemos la costumbre de decir en ocho días? Por esto. Porque para los judíos o para los cristianos... El domingo era el octavo día, aunque no hay ocho días. El domingo era el día nuevo, era el día del Señor. Por eso tenemos esa costumbre de decir, dentro de ocho días nos vemos, manita. Porque el octavo día era el domingo. Fíjense nomás, ¿desde dónde viene eso? Dice, en cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada. Bueno, hasta ahí está la cita. Pero vamos a ver lo siguiente. La celebración del domingo cumple la prescripción moral escrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza cuyo ritmo y espíritu recoge celebrado cada semana del creador y redentor. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Dice, igualmente los siguientes días. Ahí les va. Esto es el Código de Derecho Canónico en el Canon 1246 las fiestas de precepto que deben de guardarse algunas son de domingo por eso pues una va entre la otra dice deben de observarse los días de la navidad de nuestro señor jesucristo la epifanía la ascensión del señor lo que celebramos ayer el santísimo cuerpo y la sangre de cristo santa maría madre de dios el inmaculada concepción de maría su asunción San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo y la fiesta de todos los santos. Ahorita vamos a ver esos días qué día corresponde cada uno. Pero a lo que quiero seguir es a lo siguiente. Fíjense lo que dice. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación de la celebración eucarística. Se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, si es oportuno, en grupos de familias. El mandamiento de la iglesia de... Bueno, vamos a ver eso del domingo. En una ciudad como Chilpancingo, el que no va a misa el domingo comete pecado mortal. Aquí no hay pretextos. A mí me ha tocado ver el otro día, fui hace, ¿se acuerdan ustedes el domingo pasado, el domingo 26 de mayo? Fui yo a misa María Visión a celebrar la misa. Y me mandaron unas fotos de un pueblito de la Sierra de Hidalgo. Unas personas por WhatsApp. Y yo los abrí. Estaban sentados en la capilla de su templo, en, perdón, en la capilla de su pueblo. Pusieron una televisión ahí en la iglesia y se sentaron a misa de María Visión. Porque en ese pueblo los padres no les celebran misa el domingo porque no alcanza a llegar al padre. Fíjense nomás lo que hace la gente. No tienen misa en su parroquia, en su capilla. Ellos se reúnen a misa por la televisión, aunque sea. Les vale? Sí les vale. Porque ellos están imposibilitados. A ustedes no les vale en la televisión. Porque ustedes aquí viven. Y porque aquí hay misa todos los domingos. Y porque usted tiene que ir a misa todos los domingos. A usted no le vale. Puede verla por gusto, pero no le vale. Esa misa en la tele le vale a la persona imposibilitada por enfermedad, porque cuida enfermos pero no porque trabajen domingo. ¿eh? ¿Cuántas horas dura un trabajo de domingo? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuántas horas dura un trabajo de domingo? ¿Ocho horas? ¿Ocho horas, no? ¿Cuántas horas les dan para comer? Una para almorzar y una para comer, ¿no? O media y media, algo así. Pónganle que empieza a las ocho de la noche, a las ocho de la mañana y termina a las... ¿Cuatro de la tarde? Cuatro, tres de la tarde, ¿no? Ay, no es que estoy tan cansada. ¿Cómo voy a ir a misa yo en domingo? Yo creo que como el padre Arturo dice que los que trabajamos estamos dispensados. Yo nunca he dicho eso. Nunca lo he dicho. Y lo sostengo. El, mandamiento del, el tercer mandamiento de la ley de Dios antiguo, como está traducido en el libro del Éxodo capítulo 20, dice, santificará las fiestas. Dice, el día sábado se lo dedicarás a Dios, no trabajarás, no labrarás, no sacarás ni siquiera los animales a pastar, te perma permanecerás en tu casa adorando a Dios con tu familia. ¿Qué pide la iglesia que hagamos el domingo? Vamos a ver qué dice el catecismo. Fíjense lo que dice del domingo: primer mandamiento de la ley de la iglesia. ¿Se lo saben el primer mandamiento de la ley de la iglesia? Asistir a misa completa. Completa. Porque luego llegan al evangelio y dicen: Ay, me valió la misa a mí, llegué al evangelio. ¿Quién dijo esa mentira que ya se hizo verdad? El mandamiento dice asistir a misa completa. No hay ni media misa ni tres cuartos de misa, señores. O misa completa o no es completa, desde el principio hasta la bendición. El que se sale antes, ya la regó, porque se salió antes de la bendición. Hay unos que son muy desesperados, ¿no? Cuando están los avisos dicen, ay no, ya, ya me voy, ya se tardó el padre, ya me voy. Pero cuando está la novela no le apagan, allí no hay prisa. Así es, así es. Asistir a misa completa todos los domingos, todos, todos, toditos. Y fiestas de guardar. Quien no va a misa un domingo no puede comulgar al siguiente, porque es pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de la iglesia que obliga a todo bautizado católico. Si ustedes no están bautizados, no se agüiten, no les obliga, pero tampoco les va a tocar el día que se mueran. Sí, claro, porque. Dice que el que no se bautice no se salvará. No, no más porque te bautices te vas a salvar, eh. No, 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 no le dejes todo al pobre bautismo, no. Tiene que haber un esfuerzo en ti. Bueno, dice lo siguiente. Miren. Ahí les va a los que hacen que otros no vayan a misa el domingo. Hay gente chismosa que le complica la vida a otros para que no vayan a misa el domingo. Yo conozco señoras que están en su casa listas para irse a misa y llega la familia de la cuñada o del concuño ateos. Ay, ay, ya llegaron estas visitas inoportunas. ¿A dónde va, comadre? Pues ya me voy a misa. Ay, ¿a poco nos va a dejar aquí en la casa solos? Si nosotros que venimos desde Acapulco nomás a visitarla. Y la otra dice: Ay, pues sí, ¿verdad? No, pues siéntense, dejen, les doy. Y ya no fue a misa. Hay de aquellos que la hacen que no vaya a misa, y hay de ella que se deja. Yo me acuerdo mucho de mi abuela que llegaban visitas y les decía: siéntase en su casa, voy a misa y ahorita regreso. Sí, claro, yo no voy a perder mi comunión por unos que llegan en domingo y que no van a misa. ¿Me acompañan? No. Bueno, entonces yo voy, ¿eh? Si gustan, vamos. ¿No gustan? Con permiso. Ay, padre, pero son mis hijos que vienen a verme. Todo el mes no los he visto, padre. Bueno, ahí al rato nos vemos cuando se esté muriendo. Fíjense lo que dice, vamos a ver lo que dice el catecismo, ¿eh? porque mucha gente dice que de dónde saco yo tantas cosas. Dice, ese padre es un exagerado, el otro día me acusó un padre que yo ni doctrina de la iglesia doy. Y luego el catecismo, ¿qué será? Que no es doctrina esto, esto es la doctrina de la iglesia y esto es oficial para toda la iglesia católica. Fíjense lo que dice el número 2187, 2187 para todos los que hacen que otros no vayan a misa. Y los dejados que se hacen los... Bueno, pues ya tengo pretexto para no ir a misa. Ya llegaron aquí las visitas. No. Ah, ah, ah. Tan culpa tiene el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Fíjense lo que dice, dice el Catecismo Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Es un esfuerzo. A poco les gusta mucho levantarse de temprano y ir a misa. No, hay que, hay que agarrar fuerzas y decir, no, pues voy a ir a misa porque, porque creo en Dios, voy a ir. Y más cuando vienen hasta el santuario que tienen que agarrar la combi y el carro y todo. ¿Sí vienen muy esforzados hasta acá? No, yo veo que aquí vienen con mucho gusto. Eso es lo que más gusto me da a mí. Que no veo ninguna señora o señor jetón que venga con su carota. A veces uno que otro, pero así tiene la cara, no es que esté de malas. Dice, cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Aquí se trabaja los domingos, Manita. Y pues ni modo. Aquí no hay permiso para nada. Oiga señora, pero yo soy bien católica, igual que usted. Yo quiero ir a misa. ¿No me da permiso de ir a misa? ¿Te voy a descontar de tu sueldo? Aguas con los patrones y las patronas que hacen trabajar a los empleados en domingo en prejuicio de que no vayan a misa. Los que tienen empleados hay que hablar con ellos y decirles, oye mija, ¿tú eres católica? Sí. ¿Y el domingo que trabajas conmigo vas a misa? No, señor, pues a qué horas voy. No, pues entonces vas a llegar una hora después para que vayas a misa. Yo te suplo. Otra cosa es que te diga, a mí no me interesa eso, señor, a mí págueme. Ah, bueno, entonces no es tu problema. Ella es la dejada o el dejado. No es tu problema. El problema es cuando tú le trabas a aquella mujer o a aquel hombre la posibilidad de ir a misa. Dice, hay de aquellos que imponen a otros. eh. Dice, cuando las costumbres, deportes, restaurantes. ¿Qué más hacen en Chilpancingo la gente los domingos? Los compromisos sociales requieren de algún trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Los patrones, ustedes que tienen empleados, los que tienen, y los que son empleados en domingo, deben de hablar con su jefe y decirle, señor yo soy católica y, y quiero si me deja llegar una hora después para poder ir a misa y la invito porque usted es más atea que nada y muy coda también la invito señora vamos los dos a misa ¿Mm? hay personas que me hablan a mí por teléfono sobre todo enfermeros o cuidanderos de personas muy grandes dice no padre Dígame por favor qué día va a ir a María Visión, porque la señora que la cuido ya tiene tres días preguntándome que cuándo va a ir a María Visión, porque ese día, uh, usted la resucita, esa mujer, dice. Ese día me deja en paz a mí, feliz de la vida. Me sienta a ver la misa con usted. Y a mí eso me da mucho gusto, dice. Yo, padre, yo era un enfermero muy ateo, pero la señora que cuido, como sus hijos son muy ricos y me pagan y me dicen que haga lo que ella quiera, el día que usted va a Misa María Visión, me dice, arréglame y siéntame delante de la tele y siéntate tú también a verla. Y tengo que estar ahí sentado. Y yo no era nada ni de ir a Misa en vivo, menos por la tele. Pero como me paga la señora, pues ahí estoy viéndolo y ya me gustó, ya entendí muchas cosas. Entonces, fíjense, los que son patrones o patronas tienen que propiciar. Y si no son patrones y son padres o madres... ¿Qué tendrá más obligación? ¿Una mamá o un papá o un patrón? Una mamá. Ay de aquellas cabezonas y cabezones que no van a misa con sus hijos en domingo. Ay Dios mío, ¿qué les espera a ustedes? ¿Qué les espera cuando les han enseñado a sus hijos que el domingo es el día de la parranda? de la borrachera, de salir y de pasear. ¿Y la misa, señor? Hay de aquellos que no llevan a sus hijos a misa el domingo. Si aquí está condenando a los patrones, ¿qué les espera al papá y a la mamá? Y después que sus hijos andan bien, mal, ahí vienen conmigo. No, señores, yo no tengo curas para eso. No existen curas. ¿Santificar las fiestas? Una fiesta se santifica de dos maneras, señores. Ir a misa ese día y descansar. ¿Descansar? Eso hacían los judíos. Reunirte con tu familia ese día a convivir, quitarles el celular y decirles, siéntate, vamos a comer juntos, vamos a salir a comer, vamos a ir en familia. El domingo es para eso. Vamos a ir a jugar un partido de fútbol porque tu papá está en un partido, vamos a ir a verlo. Pero ya fuimos a misa. Yo me acuerdo de chico a mí cuando teníamos un. un yo sabía que cuando no había compromiso en la familia, la, era misa de 11 de la mañana. Si me llevaban a las 11 es porque no había nada que hacer. Pero cuando íbamos a salir, levántense y a las 7 la misa, ya estábamos todos entumidos. Pero yo ya sabía que terminando, pélale, vámonos de compras o a donde nos iban a llevar de chiquillos. Ustedes, señores, hay veces que todo les importa, menos la misa. ¿Qué es eso? ¿Qué familia están haciendo ustedes? ¿Cómo está su familia? Muy feo eso, esa costumbrita de ya, mucha gente el domingo de todo se acuerda, menos de la misa. De todo, tienen tiempo para todo. Ayer yo quise ir al cine en la noche. No, está, ya no había boletos para la película que quería ver ayer, después de misa, de ocho, de seis. Dije, no, pues me voy a ir al cine ahí. No, ya no hay boletos. Dije, uh, así los quisiera ver en misa, formados para entrar. No es filo, no, no es allá. Y luego comprando tanta cosa. Yo en el cine veo y digo, qué tristeza a ver cuánta familia viene aquí. Qué bueno que vayan, eso está muy bien, eso no es malo, pero que también vayan a misa, verdad que mucha gente va al cine el domingo y a misa no van. Sí. Mamá, acompáñanos al cine, que al cabo a misa tú cada ocho días vas, mamá, ya para qué vas tanto, agua, señores, así habla el demonio, así trabaja el demonio, y son tus hijos. No crees que es un demonio de, de, de dos, de dos, de cuatro patas, es de dos. Fíjense cuántas cosas dice el Evangelio. Vamos a, dice la, el catecismo, dice, ahí les va. Dice, todo cristiano debe, debe, el domingo y las demás fiestas de preceptos, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. El domingo, el católico, bautizado, convencido y evangelizado, no debe de dejar su misa. A mí me da tristeza que cada vez menos gente va a misa. ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las razones por las que alguien no va a misa? ¿Quién me dice una? Levánteme la mano sin miedo. ¿Por qué la gente no va a misa? Número uno, porque no creen en Dios. Otra, por flojera por la televisión, por un compromiso fuera de la ciudad, como si allá no hubiera misa. ¿Por qué otra cosa la gente no va a misa el domingo? Por trabajar, ¿no? Por una fiesta. Porque tengo que jugar, mamá. ¡Ay, juegas 12 horas sin parar! ¿Cuánto aguanta un hombre jugando así a todo? ¿Una hora? ¿Dos horas cuando mucho? A las dos horas se sienta a tomar agua o lo que le den. Sí, a mí cuando me dicen, es que ¿cómo quieres que vaya a misa, mamá? ¿Tenemos partido? ¿Y cuánto dura el partido, mi hijo? Pues como unas dos horas, pero hay que llegar a entrenar y luego después nos vamos con los compañeros y, y pues ya se fue el día, mamá. Muy mal no mi chulo, te voy a dar permiso pero primero vas a ir conmigo a misa cuando ya nos vamos a levantar que al cabo hay misa desde las 6 de la mañana ¿cuál es el problema? y luego ya te vas todo el día si quieres ¿a quién le toca eso? ¿al padre? a mí me toca ir a ver si sus niñitos o niñitas chiquititos van a misa no mija, yo por eso no tengo hijos no voy a andar cuidando a los ajenos, Dios me ampare, no, ni, ni mi sobrino los ando cuidando, luego me los quieren dejar. Sí, ahí déjenmelos un ratito ya, ya me enfadaron, llévense a sus crías, vámonos para allá. sí, no, pues oigan, que voy a andar cuidando yo a los ajenos. Yo voy a hablarle, oiga señora, ya fueron sus niños a misa, ni que yo fuera la abuela, o la tía, o la madrina, o el padrino, no, usted le toca, usted es madre y por eso le toca. Yo nomás soy ayudante, soy sacerdote, pero a usted le toca. Señores, y la mejor enseñanza es que ustedes vayan. Los mejores consejos de la vida se dan con la vida, no con la boca. ¿Por qué yo voy a misa? Porque yo vi a mis padres cómo iban y porque no se ponía discusión. Es que luego dicen, es que padre, yo le, di mis, yo le doy sus consejos a mis hijos. Pues se los das con la boca, pero no se los das con el ejemplo. Un hombre que le dice a su hijo que no tome, pero el viejo toma, ¿servirá ese consejo? Pues no sirve. Mira, hijo, yo soy bien borracho, pero tú no vayas a ser borracho. Salud. No, no, mi hijo. Esos consejos no sirven. El consejo es el ejemplo, el ejemplo de ir a misa y de participar. Vamos al, al mandamiento número uno de la iglesia, dice asistir a misas los domingos y fiestas de guardar. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cómo se guarda la fiesta? La fiesta se guarda yendo a misa y descansando. Padre, pero es que va a haber un baile ahí en el pueblo. Con motivo de San José. Ah, sí, San José es el culpable. Y eh, San José es el culpable de toda la bola de borrachos y borrachas. ¿Será el culpable San José o el Señor Santiago? Es que es en honor del Señor Santiago. Es que es en honor de San Juditas. Aquí en la casa cada año regalamos mezcal en honor de San Juditas. Ay, mira qué chulas me salieron. Digan, regalamos mezcal porque somos una bola de borrachos. La familia y los que vienen. Eso no, no santifica una fiesta. Santificar las fiestas es ir a misa vestidos con decencia. Confesarse ese día de la fiesta de tu pueblo. Comulgar con devoción. Y convivir con tu familia de manera sana. Y si puedes ir al baile, ve, pero modérate en tu conducta modérate baila con la muchacha que te gusta no hay problema el baile no está condenado baila con ella o con él no hay problema pero ponte límites ponte límites a ti mismo nadie te los va a poner tú te los vas a poner tú nadie va a ir a decirte eh hey, ya te pasaste qué pasó ¿No? tú eres libre los límites te los pones tú no los demás una mujer antes ponía límites, ¿sí o no, señoras? Antes ustedes decían hasta dónde llegaba el hombre. Ahora no. Ahora hay mujeres que propician que el hombre se desiniba. Porque han perdido su dignidad de mujeres. Ahora hay hombres que son acosados. Obviamente, las mujeres, ¿eh? Las mujeres siempre son acosadas. Pero ahora también hay hombres acosados. En una fiesta de un santo patrono, ¿qué no harán en otra fiesta mundana? ¿Cuántas fiestas hay que guardar? Primero, si usted no va a misa un domingo, comete pecado mortal. Número dos, las fiestas de guardar que no caigan en domingo, tiene que ir a misa. En México solamente son cinco. Número uno, anótenlas bien. Número uno, primero de enero. ¿Por qué el primero de enero? ¿Por qué es día primero del año? No. Porque es la fiesta de la solemnidad de María como Madre de Dios, Hijo. María, Madre de Dios, Hijo. Primero de enero. Es obligatoria la misa. Segunda fiesta de guardar obligatoria para todo católico: la fiesta del Corpus Christi o cuerpo y sangre de Cristo que va a ser en este mes de junio, ya va a ser el 22 de junio, creo que es jueves 22 de 23, 20. Cambia la fecha. Esa no es una fecha del 20 o 30, puede cambiar. Es el jueves después de la fiesta del la Ascensión ya fue, no, de Pentecostés. Después de Pentecostés. Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo tienen que ir a misa. Si no, hay pecado mortal. Tercer fiesta de guardar 12 de diciembre. Día de la Virgen de Guadalupe. Ir a misa, no al rosario de tu vecina ahí. Ay, Manita, qué bueno que llegaste, siéntate. Vamos aquí a darte tu pozole y tus mezcales y todo. Ya cumpliste con el no, tiene que ir usted a misa. Ya si va con la comadre en la noche al pozole, pues ya eso es otra comedera, ya es, eso no es la fiesta de guardar. Tiene que ir a misa. 12 de diciembre. Número 4. Cuarta fiesta de guardar, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, 25 de diciembre. Esa es la cuarta fiesta. La quinta fiesta obligatoria de guardar, la quinta fiesta es el día de la fiesta patronal de tu parroquia. Si tú perteneces a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, tienes que ir a misa el día del Sagrado Corazón. Si tú perteneces al santuario de los mártires, tienes que ir a misa el 12 de abril, martirio de San Margarito de San David Uribe, y 11 de noviembre, martirio de San Margarito Flores. Si tú perteneces a la catedral de la Asunción, tienes que ir a misa el 15 de agosto. Si tú perteneces a la, a la parroquia de la Santa Cruz, tienes que ir a misa el 3 de mayo. Pero si tú no perteneces a ninguna de esas, no tienes que ir a todas. No es aquí que, pues ahora toca la fiesta de la Santa Cruz, pues todos para allá a misa. Hora de San Antonio, todos para. No, 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 no. Pues cuando te la vas a acabar, vas a decir, ay, no, pues ya no hay tiempo para nada. No, 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 no. Por eso la iglesia es muy clara. Solo son cinco fiestas de guardar. Todos los domingos más otras cinco. A veces coinciden. Si el 25 de diciembre cae en domingo, ya fregaste porque ya mataste un domingo con una fiesta de guardar. Si el primero de enero cae en domingo, pues ya la hiciste. Ya te ahorraste una vida, una ida a misa. Solamente son cinco. Primero de enero... Jueves de Corpus, 12 de diciembre, 25 de diciembre, y la fiesta de tu parroquia o de tu capilla, donde tú vas a misa todos los domingos. Esa es tu parroquia. Ahí es donde tienes que ir. No andar en todos los argüentes. Ahora, si te gusta andar, pues anda, qué bueno, no hay problema. Pero no es obligatorio. Hay personas que sufren mucho porque dicen, ay padre, fíjese que no fui a misa el 24 de diciembre. No es obligatorio. El 24 no es obligatorio. Es el 25. Ay, Padre, fíjese que no fui a misa el, el, el 31 de diciembre. No es obligatorio. El 31 no es fiesta de precepto. Una cosa es que tú quieras ir a dar gracias por el año que termina, pero la obligación es el primero de enero, no el 31 de diciembre. Ay, Padre, fíjese que no fui a misa el día de la Virgen de Juquilita. Pues no es, no es solemnidad, no pasa nada. Rézale un rosario y rézatelo para que a ti te sirva. Solo esos días obliga a la misa. Y si no van a misa en esos días, pecado mortal, te tienes que confesar. ¿Comprendido? Ya entendieron. Padre, pero si cae en día laboral, pues hagas ir con maroma y teatro. Y si de plano no puede ir porque usted trabaja, pues póngala en la tele, aunque sea, a ver si pues, de algo ahí le sirve. Padre, y toda la gente que no va a misa de los pueblos, por ejemplo, aquí en Guerrero, en la sierra, en, la costa, en las costas, en la montaña, donde hay tantos y tantos pueblitos donde el Padre, pues no puede llegar. ¿Qué pasa? Ya les leí este número donde dice: cuando el sacerdote no pueda, pueden participar en la celebración de la palabra. ¿En la ciudad aplica la celebración de la palabra? ¿Aquí vale la celebración de la palabra en esta ciudad? No, ¿por qué? Porque si no hay en un lado, hay en otro lado. Aquí no aplica. Aquí, aquí no aplica la celebración de la palabra. Aquí tienen que ir a misa completa. ¿no? Si, si vivieran ustedes allá adentro de Tlacotepec, díganme un pueblo allá refundido por allá. ¿Eh? Pandoloma, por ejemplo. Hasta allá no va el padre más que cada mes. Entonces padre, si en todo Pandoloma no vamos a misa el domingo, cometemos pecado? No, esos están dispensados. Pero tienen que reunirse el domingo, nada de que pues entonces vamos a la fiesta que al cabo. No, tienen que ir a la iglesia, aunque sea rezar el rosario, dice aquí, reunirse en familias, hacer oración. Deben de ir, aunque no haya misa, aunque no haya celebración de la palabra pero los sacerdotes debemos de procurar que en los pueblos donde no podamos ir haya alguien que por lo menos celebre la palabra cuando no podamos ir no cuando no queramos ir porque a veces no es que no, no podamos sí podemos y hay que hacer un esfuerzo no yo me acuerdo mucho de cuando, cuando estaba ya en una parroquia con un padre pues eran tantos pueblos que él les iba a celebrar un domingo sí y un domingo no. Aquí yo en el santuario ya ven que luego algunos domingos no les celebro, pero no me preocupo porque digo, no, pues ahí tienen a dónde ir, tienen 15 parroquias, ¿cuál es el problema? Lo malo es que nomás yo estuviera, ahí sí, yo cometería un pecado de omisión al irme a celebrar a otro lado y dejarlos a ustedes sin la misa. Pero como hay donde vayan, pues ¿cuál es el problema? Sirve que descansan de mí un rato. Y yo de ustedes. Es mutuo el descanso, ¿no? Lo hago para que les den ganas de venir y digan, no, pues ahora sí voy a ir porque ya tengo mucho que no voy y me gusta. No que digan, no, otra vez ya no, ya mejor a otro lado. Sí, pues, esa es la razón. Entonces, señores, las fiestas de guardar y santificar es ir a misa, confesarse de preferencia y guardar descanso. Descansar. El domingo es para que convivas, salgas a comer con tu familia y vayas con ellos a misa. Eso es santificar las fiestas. No es cosa del otro mundo. Es recordar la resurrección de Cristo y cuando estés más viejillo o más viejilla, tengas esperanza y digas, yo confío en que Dios me va a premiar porque yo lo amé y lo seguí todos los días. Mientras pude ir a misa, fui. ¿Conocen alguna abuelita que quiere ir a misa y ya no puede? ¿Verdad que sí? Veanlas cómo están en su casa. Dicen, yo quisiera poder ir a misa. Yo quisiera poder estar sana para poder pararme y ir caminando a la iglesia. Sí. Y los que estamos bien, no vamos. No pierdan su oportunidad. Ustedes y yo estamos todavía bien de nuestros pies. De la cabeza no sé, pero de los pies sí. veo que sí caminan. Entonces ya. Es mucha ayuda que por lo menos los pies no te los tengas atrofiados. Y no pierdan la oportunidad. Cada domingo, escúchenme bien, cada domingo es una nueva oportunidad de reencontrarte con aquel ser que es Dios, que te ama y que le da sentido a tu existencia. Cuando tú vas a misa y cuando la misa se celebra bien, te reanimas. Díganme si no es verdad. Sales de aquí feliz, contento y te sientes bien tranquilo porque vas a tu casa y dices, ya fui a misa y me gustó mucho esta misa. La entendí, comprendí, la viví. Qué triste que a veces salimos de misa y decimos, no entendí nada. No sirve el sonido, pura gente hablando. El Padre me echó una buena dormidota. ¿Sí? Hay que ayudar a los sacerdotes a que le pongamos ganas, apóyenos. Y a veces, si nos ven que nos equivocamos en algo, con mucha caridad corríjanos. Yo se las acepto. Si tienen razón, si no, las mando por un tubo. Sí, porque hay gente que no le da uno gusto. No sé si quieren que se eche uno unas maromas o no sé. Pero yo, cuando alguien me dice, mire, padre, no se le entendía, habla muy rápido o, o habla muy fuerte o dice cosas que no, pues yo con gusto acepto la corrección. No hay ningún problema, no me enojo. ¿no? Pero una cosa que a mí me gusta mucho es en la misa hablar de Dios. No hablar de política. ¿Cuándo me han visto hablar de política? Jamás, a mí eso no me importa, que gane el que el pueblo quiera y que se hagan bolas. ¿De narcotráfico? Jamás, no. ¿De delincuencia? No. Pedir por ellos, pero no meterme en eso. ¿De problemas de la sociedad? Tampoco. Ustedes cuando vienen a misa, ¿qué quieren que el Padre les hable en misa? ¿De qué? De Dios, de su palabra, de su palabra. No de superación personal, ¿verdad que no? Para eso hay que ir con un psicólogo. ¿El sacerdote? Este es su trabajo. La misa, la palabra de Dios que hace viva y eficaz a la gente. Esto es mi trabajo y lo hago con toda la pasión y con todo el gusto del mundo. Me encanta hacer esto y me encanta predicar en la misa solo de Dios. Y creo que eso les fortalece a ustedes en las broncononas que a veces tienen en su casa y en su trabajo. ¿Quién de ustedes no tiene unas broncononas a veces en su casa? Todos. Y cuando uno viene y escucha la palabra, uno se siente... Más ligerito, más tranquilo. Que Dios los ayude a todos ustedes y a mí a santificar siempre nuestras fiestas. Que así sea. Amén.